cuando se me comentó cuál era el leitmotiv este año de la Noche de las Ideas, de cara al presente, revisitar el pasado, imaginar futuros inéditos, una vez más me di cuenta que hace dos años, cuando dije que este era el comienzo de una larga amistad, parafraseando al final de Casablanca, realmente lo es, porque nosotros tenemos prácticamente esas tres frases como filosofía de vida. Estamos muy orgullosos de nuestro pasado, sabemos de dónde venimos, sabemos que en este momento presente pisamos baldosas que tienen 105 años y que fueron realizadas al mismo tiempo que la construcción del hotel, y todo el tiempo estamos imaginando hacia dónde vamos con esas tres patas: el pasado, el presente y el futuro. En vacaciones, ¿se piensa, se utiliza el ejercicio de la razón o también se relaja un poco la máquina? No, yo creo que en vacaciones es un momento ideal para pensar, para leer. Mis amigos libreros de acá, de Pinamar, de Cariló, de estos lugares, siempre me cuentan la relación que establecen con los veraneantes, incluso relaciones de muchos años, donde hablan de libros y se recomiendan libros, porque uno, claro, dispone de más tiempo, dispone de silencio, dispone de poder sentarse en una sillita y abajo una sombrilla mirando el mar y pasarse a lo mejor 3 o 4 horas con un libro en la mano, entre las manos, y poder leer sin interrupciones. Y en esa lógica, la experiencia, puesto básicamente es una experiencia que hay que vivirla, es que venir acá y ver qué hay, ver no solamente lo que pasa en las charlas aquí, en la playa, en el balneario, en la piscina, sino también lo que pasa entre una cosa y otra. El verano argentino tiene dos grandes hitos: los festivales que se recorren todo el país. ¿Quién puede negar Cosquín, el Chamamé, Jesús María? Un camino de la cultura. Pero el otro camino de la cultura, yo diría el evento más importante en términos de reflexión, es la Noche de las Ideas en Ostende. Es una maravilla lo que hace, en este caso, la Embajada de Francia, lo que hace los intelectuales que vienen, el público, la interacción que se da. Y como recién vos escuchaste y comentaba, a determinada hora hay 5 actividades simultáneas y uno no quiere perderse ninguna. Es maravilloso lo que pasa. Hay quienes dicen tienen que arrancar a la mañana. Bueno, es la Noche de las Ideas, pero ¿quién dice que en cualquier momento esto se extienda aún más? A mí me encanta pensar que en este maravilloso marco del Hotel Ostende, me parece que esta Noche de las Ideas lo recoge y genera un ámbito de reflexión extraordinario. Por otra parte, no tan raro de lo que pasa con otras ciudades de descanso en el mundo. En Aspen, como gran ciudad de esquí de los Estados Unidos, la Fundación Aspen organiza coloquios durante todo lo que es el verano de ellos, o sea, la temporada baja. Me parece que este es un destino al cual Pinamar y Ostende cada vez van a estar más llamados.